hablar de unos labiales. Labial líquido con vitamina E, mate, es del catálogo Paula, en campaña 5, tuvo un precio de 60 pesos. Dejarán tus labios con un increíble acabado mate, labial líquido con vitamina E. Mega temporada, verano de ofertas, nuevo producto, aprovecha los lanzamientos. Hay 5 tonos, caramel, fuchsia, rock and red, red passion, pasión. Ay, perdón si no lo pronuncio bien. Y el berry. Vive la perfección, máximo color. Y bueno, no habla nada de duración. Vamos a ver qué tal me fue con la aplicación y regreso. Aquí está el labial. Yo pedí el caramel. Miren, ahí está. Bueno, ahí no menciona nada de duración, así que bueno, eso lo voy a omitir. Pero por lo general, estoy acostumbrada a que según los labiales mate son de larga duración. Pero como ustedes pudieron darse cuenta, sí, al terminar de comer aún tenía labial, pero depende de lo que comas. Si son cosas, no sé, un poco grasositas. Por ejemplo, comí una paleta y obvio cuando me miré al espejo ya no tenía nada. En esta ocasión había comido un poco de pan, por eso tenía un poco de azúcar en el labio. Pero comí un pan y después de comerlo aún tenía este tono. Ya para cuando me lavé los dientes, pues ya solo era en. Prácticamente tenía como una especie de delineado en el labio de arriba. En el labio de abajo solo era en un rinconcito que ahí les señalo. Y bueno, me gustó, no sé, el color me gustó muchísimo. Ah, también les debo decir, el aroma me gustó. No sé, huele como a paleta. Me gustó, me gustó, me gustó. Desde que lo abrí y me llegó el aroma, me gustó el aroma. Entonces ahí va otro. Otra palomita, como digo yo, otro punto a favor. En mi caso, me resecó los labios un poco. Y bueno, no sé si este video lo suba antes o después de que vean. De que vean mi video de pedidos. Lo usé cuando fui al a hacer entregas. Cuando fui a hacer entregas. Perdón. Y como sentí que me estaba resecando, entonces apliqué un protector labial de Avon, de la línea Care, me parece. Me duró prácticamente lo que fui a hacer la entrega y cuando regresé aún estaba, pero sí cuando ya, cállate, cuando comí, pues ya se había ido el color. Yo me lo apliqué ese día como a las 12:30 más o menos, 12:30, regresé aquí ya casi a las 6 de la tarde. No, bueno, no probé comida, no probé agua. Entonces, esas 5 horas prácticamente me duró bastante, aún teniendo el protector labial. Seca, bueno, aquí no se ve. Seca considerablemente rápido, sí queda mate. Yo sí sentí que con una sola capa queda un tono homogéneo. Y si no quedara así, lo que yo hago es como unir los labios y moverlos para que el tono quede parejo, quede homogéneo. El precio, pues 60 pesos. El contenido neto es de 3.5 mililitros. Y a pesar de eso, de que no me duró bastante, cosa que aquí tampoco lo menciona en el catálogo. La verdad es que sí, no sé, me gustó este producto. Lo volvería a comprar. Tal vez sí, tal vez sí.
¿Qué más? Bueno, ya, en resumen fue eso. Sí tiene acabado mate. En mi caso sí me resecó un poco los labios, pero con un poco de protector se va eso. Y les recuerdo que mis labios son secos. Tienen tendencia a secos, a súper, súper secos. El olor es un aroma muy, muy agradable. A mí me gustó mucho. El color me gustó. Es fácil de aplicar. Y bueno, ya sería todo. Es del catálogo Paula. Si tú estás interesada en vender Paula, te invito a que entres. Busques el Facebook oficial. Tienen una imagen como esta de aquí. En su Facebook, en su página. Porque las confunde. Hay varias. Está mi página que es. Dice Paula Beauty entrega Ciudad de México, envíos a todo México. Hay otra que es Paula Iztapaluca, me parece. Y está la original. Hay veces que no te aparece en la búsqueda, no sé por qué, pero de verdad que si tú le pones Paula Beauty, te debe de salir. Oh, incluso creo que es como esta que está. Ay, no se ve. La imagen. ¡Ay, se atoró! Como esta, en blanco. Así como esta que está aquí. Así es la imagen que tienen ellos, creo. Porque me dicen que el teléfono aún no está activo. Entonces, sería ya todo por el video. Que en este caso a mí sí me gustó. Tal vez a otras personas no les llegara a agradar del todo. Miren, por ejemplo, aquí se ven las líneas. Pero para evitar que eso me pase a mí, yo por eso froto mis labios. Y ya no pasa esto. Vamos a ver. Otra prueba rápido. No se transfiere una vez que seca, pero obvio al contacto con algo, con agua, voy a poner unas toallitas, al contacto con agua ya cambia. Vamos a ver si deja por lo menos, es que este color como que debí de haber elegido otro. También les quiero recomendar que depende muchísimo del tono que elijas, es la... Lo que, bueno, los resultados, porque por ejemplo, con el labial de Fuller, el mate, o creo que sí es mate, elegí un tono nude y ese sí me duró bastante en los labios. Y bueno, se va rápido, mira, se fue. Queda lo que les digo, la línea. Y con un tono un poco ciruela, ese no me duró tanto a comparación con el otro tono. Entonces también depende mucho del tono. Y sí, me gustaría pedir tal vez el rojo, el tono rojo, para ver si obtengo los mismos resultados. Sí, alguno. Es que este se me hace muy café, no sé. ¿Sería el rojo o este? Que ya sería mucho repetir. Pero ahora sí, ya. Gracias por ver el video. Bye.